Dice la palabra de Dios en el verso número 1 del capítulo 2 de Primera de Pedro. Ya vimos hace 8 días, ¿verdad? En especial cómo la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios es inmutable. La palabra de Dios permanece para siempre. Estuvimos viendo hace 8 días, ¿cierto? Bueno, pues entonces nosotros que hemos visto el carácter de la palabra de Dios, ahora nosotros como cristianos, como escogidos, como familia de Dios, como elegidos en Dios, en Cristo, como renacidos en Cristo Jesús, como santos, como hijos obedientes, somos llamados, familia, a crecer. ¿Para qué? Para salvación. Por tanto, familia, nosotros debemos ¿qué? Si somos todo esto, nosotros debemos desechar. ¿Qué tenemos que desechar? Toda malicia. ¿Qué es la malicia? Son aquellos pensamientos que hay en cierta persona que dentro de sí está preparando algo para defraudar a alguien, para hacer daño a alguien o para beneficiarse solo a sí mismo. No le importa lo demás. Es una persona, ¿sí?, que le gusta el engaño. Y eso muestra que es una persona ¿qué? Falsa. Que solo es un actor. Que toma un personaje, pero que en realidad no es genuino. Estas cosas tenemos que desecharlas. Tenemos que desechar la hipocresía. Tenemos que hacer a un lado las envidias. Que no haya celos en nosotros, de unos para con otros, ni para con la gente de afuera en nuestro diario vivir. Nosotros tenemos que ser genuinos y hacer a un lado todo tipo de detracciones, es decir, todo tipo de pecado, familia. Porque nosotros hemos sido llamados ¿para qué? Para que crezcamos, para ser salvos. Y esto es importante. Es decir, nosotros tenemos que crecer para ser salvos, desechando todo aquel pecado, todo lo que hemos acabamos de ver, porque hay un propósito de Dios y tenemos que crecer. Debemos de crecer en la salvación que Dios ya nos ha dado a través de Cristo Jesús. Pero para poder hacer eso, necesitamos desechar todo esto que acabamos de ver. Pero también hay algo que tenemos que tomar para poder poner en práctica, ¿sí?, lo que somos en Cristo Jesús. La gloria, el carácter que Dios nos ha dado a nosotros. Y para ello, nosotros debemos de ser hombres y mujeres que anhelamos la leche espiritual. Verso 2 dice la palabra de Dios: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcas para salvación. ¿Qué necesitamos entonces nosotros, aparte de desechar todo ese pecado que acabamos de ver? ¿Necesitamos qué? Desear la leche ¿qué? Espiritual no adulterada. No adulterada. Pero necesitamos desear la leche escrita, que es la palabra de Dios. ¿Ves a los bebés? Dice que sí. Te voy a decir una cosa. Ellos, cuando tienen hambre, no te están... mamá, ¿me puedes dar la lechita, por favor? No. Hasta gritan porque la anhelan, la desean, la quieren tomar. ¿Cierto? Pues así nosotros, como niños, debemos de desear lo que es la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no adulterada. Porque en ocasiones la palabra de Dios se adultera.
Pero, ¿acaso no nos enseña Dios? Veía yo en la mañana con dos de mis hermanos que necesitamos estudiar la palabra de Dios línea tras línea. Línea tras línea. Y no leo una línea y me aviento dos, tres versículos en diferentes lados y luego leo otra línea y otros dos. No, así no. O simplemente versículos por todos lados, pero no estoy leyendo línea tras línea. Pero ¿has visto lo que estamos haciendo ahorita? Línea tras línea. Porque eso es lo que Dios nos enseña en Isaías. Debemos estudiar la palabra de Dios línea tras línea para que la palabra no sea adulterada. Por tanto, familia, necesitamos estudiar la palabra de Dios de una manera correcta. Es una vergüenza que haya hombres y mujeres que se reúnen en algún otro lugar y donde no aprenden nada. No crecen, siguen batallando con las mismas cosas. No han desechado las cosas que Dios nos pide que desechemos. ¿Pero sabes por qué es? Por la irresponsabilidad de aquel que está enseñando la palabra de Dios. Que solo les da una lechita. No espiritual. Lechita, pero no espiritual. Porque la leche espiritual, fíjate bien, la leche espiritual son aquellas cosas que son profundas, pero que cada uno de nosotros tiene que recibirlas. Esa es la leche espiritual, no adulterada, no rebajada. La leche que es adulterada difícilmente trae grandes beneficios a los niños. La leche que es adulterada a los niños espirituales no nos trae grandes beneficios. Entonces, por eso vemos que luego las iglesias cristianas parecieran un hospital de niños infantiles enfermos. Porque no crecen, no están fuertes, no reciben cosas que les va a dar la fuerza, la capacidad. Es importante que nosotros, como escuchas, hagamos como los de Berea, los de la iglesia de Berea. Que estemos atentos, que verdaderamente el predicador, el maestro está enseñando la palabra de Dios. Y no solo que vas a recibir recompensas. No solo que vengan declaraciones bonitas a tu vida por parte del predicador. No, toda la palabra de Dios, línea tras línea. La leche no adulterada. Entonces, ¿vamos a qué? A crecer. ¿Para qué? Para salvación. ¿Acaso va a haber algunos que aunque se reúnan, no sean salvos? Sí, si no crecen. Si no crecen, ¿cómo? El que crece, practica. Pero ¿cómo va a practicar si no les enseñan las cosas completas? La palabra de Dios completa, si no recibe la persona la leche no adulterada. Media adulterada no es palabra de Dios. Por más que le llames media adulterada, poco adulterada, no es palabra de Dios, porque ya lleva palabra del hombre. Necesitamos, familia, entonces nosotros crecer para salvación. Y solo esa, una, tomando la leche no adulterada; dos, desechando todo tipo de pecado. Amén, familia. Ok.
Dice el Salmo 42, 1. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Este es el rey David. ¿Cómo clama un siervo por las aguas? Cuando no encuentra el agua, la anhela, la busca. Así tú y yo necesitamos ser. Necesitamos anhelar el agua viva, aquella que te trae salud a tu ser, aquella que puede crecer dentro de ti y de tu interior, pueden qué ser derramada el agua como río, como corrientes de agua viva. Eso es lo que Dios quiere, que recibamos leche espiritual no adulterada, para que nosotros podamos también dar a otros. Verso 4. Acercándoos, 4 a 3, ok. Si es que habéis gustado de la benignidad del Señor, es decir, si nosotros somos salvos, si ya hemos venido a Jesucristo, todo esto tenemos que realizar para que sigamos creciendo. 4 dice: acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y qué. Preciosa. ¿Quién es la piedra viva? Jesús. ¿Qué tenemos que hacer para crecer? Acercarnos a Él. ¿Cómo es una piedra viva? Una piedra viva, en este caso, nuestro Señor Jesucristo, es nuestra piedra viva. Y es la piedra viva que escogió Dios, porque es preciosa. Dice que muchos la desecharon. No les interesó. No lo ven atractivo. Porque no quieren dejar de vivir una vida que llena de pecado. Así que la desechan. Pero Dios no desecha esta piedra viva, porque incluso Él mismo le escogió. Y esta piedra viva para Él es ¿qué? Preciosa. Preciosa. ¿Y por qué es preciosa? Es preciosa porque solo a través de Él puede haber perdón de pecados. Solo a través de Él puede haber salvación. Solo a través de Él, el Espíritu Santo puede venir a vivir en tu vida. Solo a través de la piedra viva que es Jesucristo nuestro Señor, hay salvación. Solo a través de Él, solo a través de la piedra viva. No va a haber salvación aparte de Él. Solo es a través de Él. No hay nadie más. Nadie tiene la capacidad, por muy bueno que se sienta. Solo a través de Cristo Jesús. Él es la piedra viva porque Él es el fundamento de la iglesia. Nosotros somos piedras vivas. ¿Qué dice el verso 5? Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Nosotros somos qué? Piedras vivas. ¿Por qué somos piedras vivas? Porque estamos unidas a Jesucristo. Somos piedras vivas porque a través de la unidad en Él, nosotros hemos alcanzado la salvación. Por eso somos piedras vivas.
Pero una piedra viva es como Jesucristo, en el sentido de que lo representa. No somos la piedra viva y preciosa, pero sí somos las piedras vivas que estamos unidas a Jesucristo, porque somos la iglesia de Jesucristo. Y a través de Él, nosotros también somos esas piedras vivas. Jesucristo es la piedra viva y en Él se realizó el plan de salvación de parte de Dios. Pero hoy nosotros, como piedras vivas, también somos parte del plan de salvación a través de Jesucristo. Tú y yo también tenemos que hacer lo que Él vino a realizar. ¿Qué realizó el Señor Jesucristo como piedra viva? Habló su evangelio de salvación. ¿Qué hicieron las piedras vivas inmediatas de Él? Los discípulos, no solo los 12 discípulos que después son los apóstoles, sino todos sus discípulos, 120 que se reunieron. ¿Qué fue lo que hicieron? Predicaron la palabra de salvación. Cuando vino el Espíritu de Dios, ¿qué fue lo que pasó inmediatamente? Pedro empezó a hablar la palabra de salvación, la palabra de vida eterna. Porque Él es bueno, Dios es bueno, Jesús es bueno, es Dios mismo. Entonces, tú y yo como piedras vivas también tenemos esta encomienda. Jesús nos la dejó. La conocemos como la gran comisión. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es nuestro deber. Debemos hablar por Cristo. Eso hacen las piedras vivas. Eso hace la iglesia de Jesucristo. Tú y yo somos iglesia de Jesucristo. Tú y yo necesitamos hablar por Él. Amén, familia. Dice el verso 5 que como piedras vivas necesitamos ser ¿qué? Edificados como casa espiritual. Tú y yo necesitamos ser edificados. Y por eso estás aquí, para ser edificado. Necesitamos ser edificados, ¿para qué? Para que como casa, ¿sí? Como casa espiritual. ¿Por qué como casa espiritual? Porque somos el templo del Espíritu Santo. Él habita en nosotros, somos la casa. Somos el tabernáculo donde Dios habita. Y como casa espiritual, nosotros necesitamos ser edificados. Porque a Él le interesa mucho que nosotros seamos verdaderamente esas piedras vivas. Las piedras vivas tienen y desarrollan muchos beneficios para las demás personas. Por tanto, nosotros somos un sacerdocio santo. Y lo habla Pedro porque él quería también que los judíos se dieran cuenta de esto. ¿Saben qué? Ustedes eran un sacerdocio santo. No todo Israel, pero tenían ellos un sacerdocio santo. Pero hoy nosotros somos ese mismo sacerdocio santo. No necesitamos que alguna otra persona interceda por nosotros. Porque Él nos ha hecho sacerdotes. Y el único sacerdote que es sumo es Jesucristo. Él es nuestro sumo sacerdote. Amén. Pero Él murió y resucitó. Y recuerdas, el velo fue partido de arriba hacia abajo para que tú y yo tengamos entrada libre para con Dios, para con el Padre. Ya no necesitamos a alguien. Porque
Ahora nosotros somos ese sacerdocio santo, gracias a Él. Pero somos un sacerdocio santo porque también hay una labor. Somos edificados como casa espiritual porque hay una labor. Y esa labor es que nosotros, mientras vivamos aquí, tenemos que vivir de una manera que santa. ¿Y cómo lo vamos a realizar? A través de estos sacrificios espirituales. ¿Cuáles sacrificios espirituales? Desechando toda maldad, todo pecado. Y viviendo y sirviendo a Dios para Él en todo lo que Él requiere. Para eso nos edificamos. Él nos edifica. Para que como piedras vivas nosotros podamos realizar esos sacrificios espirituales. Entregamos nosotros nuestra vida, tomando el tiempo que quizás podemos ocupar para otras cosas, pero lo tomamos para servir a Dios, como el llamado que acabamos de tener, que nos reunamos hombres y mujeres para que sirvamos a Dios. Son sacrificios espirituales, porque es para la obra de Dios. Y tú y yo, familia, no podemos hacer gran cosa si queremos hacerlo de manera individual. Pero Dios puede hacer grandes cosas a través de nosotros cuando estamos unidos y juntos. Estamos listos para servir en su obra. Entonces Él puede hacer muchas cosas grandes, importantes, como el que tú abras tu voz, tu boca, y puedas invitar a otro a que pueda venir a conocer la palabra de salvación. Eso es una obra grande, y que mientras tú lo traes, otro le está enseñando. Y así es como las piedras vivas van edificándose. Verso 6. Por lo cual, también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. 7. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también, ¿qué? Destinados. Entonces, para los que creemos, Él es precioso. Él es precioso. ¿Por qué es precioso? Para mí Él es precioso por muchas cosas. La primera es que me ha dado la oportunidad de ser justificado y poder tener esa comunión hoy directa, esa relación directa con Dios. Pero no solo eso, es precioso porque sé que Él murió también, no solo por mí, sino también por mi esposa, por mis hijos, por mis nietos, por cada uno de ustedes, por cada uno de los que creen. Por eso es preciosa. Entonces, familia, para los que no creen, es todo lo contrario. Para los que no creen, es terrible. Dice Mateo 21:44. Y el que cayere sobre esta piedra, ¿será qué? Quebrantado. Y sobre quien ella cayere, le desmenuzará.
¿Te das cuenta? Para nosotros es bendición. Somos quebrantados porque hemos caído en Él. Pero cuando Él caiga sobre los que le desecharon, ellos van a ser desmenuzados. Desmenuzados. Y es algo que tenemos que creer y que tenemos que enseñar. Pero a veces no se enseña, como hablábamos hace un rato. Te enseñan, el que cayere, esa persona va a ser grandemente bendecida. Pero no te enseñan que en el que cayere la piedra va a ser desmenuzada. O sea, en el desobediente, en el que le rechaza, el que decide no hacer a un lado el pecado, el que decide no esforzarse por buscar y tomar la leche espiritual no adulterada. Cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad. Tomar la leche no adulterada. Y no buscar un lugar donde la palabra de Dios es incompleta. Es muy triste eso. Hay gente que va de un lugar a otro en los textos porque no le interesa enseñar aquello donde él es contradecido en lo que enseña. Y esto es porque les gusta manipular para sacar beneficio propio. Pero Dios quiere que nosotros estemos tomando toda la palabra de Dios. Toda, toda. Sin falta. Damos gracias a Dios. ¿Cómo estamos estudiando aquí? Venimos desde el Génesis, estamos en Nehemías, pero también estamos adelantando en Proverbios, estamos adelantando en Salmos, estamos adelantando en los profetas menores, y estamos en la segunda vuelta del Nuevo Testamento, verso tras verso, línea tras línea, en ocasiones palabra tras palabra. Porque queremos conocer todo, todo el consejo de Dios. Amén, familia. Una manera de saber si una persona tiene fe bíblica es ver si Jesús verdaderamente es precioso para esta persona. Ahí es donde está la fe. ¿Es precioso para ti? ¿Lo ves? Si es precioso para ti, actúas y entonces ves que verdaderamente tiene fe. Pero si digo tengo fe y no actúo, entonces es precioso para mí. Es precioso si yo actúo y se ve mi fe, pero si no actúo, ¿es precioso? No, porque entonces no lo estoy valorando. Vemos más precioso el oro y lo valoramos y lo escondemos. Y voy a ver cuánto cuesta, cuánto vale, ¿sí o no? Pero a veces a Jesús lo minimizamos, a pesar de toda la obra que Él ha hecho y sigue haciendo. Pero es tan precioso que trae paz a tu corazón. Trae paz, a pesar de que vengan las aflicciones, trae paz. Entonces pregúntate, ¿Él es precioso para tu vida? Verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Somos qué? Linaje escogido. Somos linaje escogido porque Dios en su presencia, ya lo vimos hace 8 días, Dios en su presencia vio
que más adelante nosotros íbamos, ¿qué? A aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Por eso somos linaje escogido, porque creemos en Jesús. Amén. Si no creyéramos en Jesús, no seríamos linaje escogido. Israel fue escogido, ¿cierto? Pero hoy nosotros en Cristo Jesús somos linaje escogido. Israel fue la nación santa. Hoy nosotros somos la nación santa, porque somos una nación espiritual. Amén. Entonces, si nosotros somos una nación espiritual y somos sacerdocio santo también, y somos pueblo adquirido por Dios a través, hace rato hacían la pregunta de por qué Jesucristo es nuestro Señor. Bueno, Dios nos adquirió a precio de sangre, nos adquirió Él, ¿cierto? Por eso le pertenecemos. Y nosotros dijimos: sí, Señor, te recibo como mi Señor y Salvador. Por eso es nuestro Señor y por eso le servimos. Por eso no hay peso en nuestro corazón de venir a realizar tareas físicas, ni peso en nuestro corazón de poder hablar de Cristo a otras personas. No hay peso en nuestro corazón por amarle a Él y por amar a nuestro prójimo. Pero somos nación santa y somos pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué, familia? ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, ¿de dónde? De las tinieblas a la luz. ¿Y cuáles son las virtudes de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuáles? Que es lleno de amor, que en su corazón está el perdonarnos, que en su corazón está el deseo que regresemos a Él, que no obtengamos por recompensa condenación, sino una salvación eterna, que tengamos la seguridad de que tenemos un Padre eterno que nos ama de manera profunda. Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Y dice Romanos 5:8 que Dios, ¿qué? Muestra su amor en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Te das cuenta de las virtudes de Jesús? Aún siendo pecadores, ¿qué pasó? Él murió por nosotros. Todas estas cosas debemos de ver y valorarlas, que no se nos olvide, que siempre las tengamos en nuestro corazón, que Jesús sea esa piedra viva en nosotros y nosotros seamos esas piedras vivas. Amén, familia. Porque Él es la cabeza del ángulo, la piedra donde comienza la construcción de la iglesia y donde nosotros somos edificados sobre Él, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Por eso es que estamos firmes, porque estamos cimentados en la cabeza de ángulo. Él es perfecto y quiere que nosotros caminemos hacia la meta, hasta alcanzar, ¿qué? La estatura del varón perfecto. Entonces, somos piedras vivas, familia. Somos piedras vivas, gracias a Jesucristo. Gracias al precioso Jesucristo. Al precioso Jesús.
Antes, familia, no habíamos alcanzado, ¿qué? Misericordia. ¿Y sabes por qué? Porque no nos habíamos rendido a Jesús. Pero una vez que nos rendimos a Jesús, nosotros alcanzamos esa misericordia. Nosotros somos parte de Él. Somos parte de su pueblo, de sus hijos. Y nos ha dado una gloria muy grande. Pueblo escogido por Él, nación santa, real sacerdocio. ¡Wow! ¿Cuánto te ha dado? Mucho. Y esto debemos de tenerlo en nuestro corazón y predicar a la luz admirable. ¿Por qué es la luz admirable? Porque todo lo que Él realiza es perfecto y es bueno para nosotros. Todo, todo lo que Él hace. ¿Sabes? Tener la palabra de Dios escrita es una gran bendición. ¿Te imaginas qué sería de ti o de mí que no tuviéramos ya la palabra escrita en ninguna forma? Seríamos como el siervo que brama por agua en un desierto. ¿Sí o no? Sí. Pero Dios es tan grande y tan bueno que la tenemos, porque además es ¿qué? Eterna, indestructible. Todo va a pasar menos su hermosa palabra. Y por ella es que nosotros llegamos a la fe y tenemos salvación en Cristo Jesús. Amén, familia. Gloria a Dios porque alcanzamos misericordia en Él, porque Él no tenía ningún deber con nosotros. Fue por su amor. Verso 11 y 12. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Qué somos nosotros? ¿Extranjeros y qué? Peregrinos. ¿Esta es nuestra nación? No. No, no somos de aquí. Somos extranjeros. Somos peregrinos. Hay una ciudad especial para nosotros. Y es donde Cristo fue a preparar moradas. Así que, familia, démosle a Dios la honra y la gloria. ¿Sabes una cosa? Vivir en este mundo no es fácil, y más para muchos que no están en nuestra situación. No es fácil, a veces es muy difícil. A veces nunca han tenido oportunidades de nada, de nada. A veces ni de conocer a Jesús. Por lo tanto, familia, nosotros debemos de aprender a no amar este mundo ni las cosas que hay en él, sino que debemos amar la ciudad futura para nosotros, que existe ya, y que aquí no vamos a permanecer.
sino en un lugar que es ¿qué? Santo. Por lo tanto, familia, tú y yo tenemos que vivir una vida santa, una vida ejemplar, una vida que impacte a la gente que te rodea, que la gente pueda ver y decir, si de momento te critican y hablan lo que no es, con el tiempo ellos puedan decir, no, verdaderamente Dios existe. Yo veo cómo es esta persona diferente a las demás, como cuando no hay. Y entonces, con el tiempo, esa persona pueda, ¿qué? Arrepentirse. Con el tiempo, esa persona quiera buscar a Jesús. Que cuando venga el día del juicio, o sea, el día de la visitación, esa persona se encuentre bien. Entonces tenemos una gran responsabilidad mientras vivimos aquí. Pero no podemos vivir como si fuéramos de este mundo, porque somos extranjeros, solo estamos de paso, por eso somos peregrinos, estamos de paso solamente. ¿Cómo estás viviendo tú? Tu esposa, tu esposo, tus hijos pueden ver que verdaderamente eres un extranjero aquí, en tu trabajo. ¿Se dan cuenta que eres un extranjero? Necesitamos vivir lo que Dios nos pide, porque nosotros no somos malhechores, somos hijos de Dios. Amén, familia. Y como tales debemos de vivir, y con alegría, sin peso en nuestro corazón, sino con amor, con amor. Tú y yo, familia, tenemos una gran comisión aquí: desechar todo pecado, tomar la leche no adulterada, reconocer que Dios nos ha dado una gran gloria y que esa gloria debe de manifestarse mientras vivimos acá, para que la gente pueda ver a Jesús. Pero primeramente, antes de esto, para que demos honra y gloria a Dios. Decían hace un rato en la alabanza, de hermano Juan, me parece, que es necesario que nosotros mostremos un comportamiento real de cómo es un hijo de Dios. No con estas palabras lo dijo el hermano, pero esto es lo que nosotros debemos de tener claro. Somos diferentes, somos extranjeros, solo estamos de paso, estamos en una prueba temporal, todos. Amén, familia. Entonces recuerda eso, somos piedras vivas que dan testimonio de que estamos cimentados en la piedra angular. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros. Te damos gracias, bendito Dios, porque tú nos edificas, tú nos preparas, tú nos das las armas, las capacidades, para que nosotros, como piedras vivas, siendo parte, Señor, de tu iglesia edificada en Cristo Jesús, podamos dar, bendito Padre, ese testimonio que te glorifica a ti y que puede llevar a otros a tus pies. Gracias, bendito Dios.
Gracias por el crecimiento que tú nos das para salvación. A ti sea la honra, la gloria y el poder por siempre, Padre hermoso. Amén.